Bueno, buenas tardes nuevamente. Estamos en una nueva reunión aquí en TeleB1, Toda la Verdad Primero, que nos abre gentilmente las puertas. Quería comentarle que, bueno, estamos acá con nuestras banderas de siempre, la bandera verdadera, la argentina, no la que fue sonsacada y sacada por Sarmiento, que nos implantó esta celeste y blanca, que nada tiene que ver con nuestras tradiciones. Esta es la verdadera bandera argentina, la belgranense. Tenemos la bandera de la Confederación Argentina, que ha flameado en todas las costas y en todas las batallas de nuestro país, Ituzaingó, Vuelta Obligado, Tornelero, la campaña del desierto, etc. Y, por supuesto, la que cobija a todas en la patria grande, que fue la Artiguista, que el día de mañana, cuando seamos nuevamente las Provincias Unidas del Río de la Plata o las Provincias Unidas del Sur, seguramente todos conservaremos nuestras banderas y englobadas todas por la bandera Artiguista, Dios mediante. Vamos a hablar hoy de, bueno, estamos con el tema siempre de los caudillos federales a lo largo de todos los años, en la época que hubo soberanía en nuestro país. Y hoy nos toca uno de los caudillos, que es Juan Bautista Bustos, el cordobés. Vamos a hablar de que, bueno, nace en Córdoba en 1779 y muere tempranamente, más o menos, se podría decir, en 1830. También, como todos los caudillos de familia noble hispánica, eran ricos terratenientes los padres. El único caudillo que era de origen humilde era Estanislao López. Todos los demás tenían prosapia hispánica, hijos descendientes de nobles, de militares, de sacerdotes venidos de España, gente económicamente rica. Bustos también participa de esa forma de vida, de esa cuna. Participó en las invasiones inglesas, en las guerras civiles argentinas y fue el primer gobernador constitucional de Córdoba. También, como Torne, como Güemes, participó en la defensa de Buenos Aires por las invasiones inglesas. Y, bueno, tuvo destacada actuación. También tuvo destacada actuación en la Revolución de Mayo de 1810. Al principio apoyó, obviamente, a Liniers contra las invasiones inglesas y apoyó a Saavedra contra Moreno en 1810. Fue encargado Bustos de juzgar a Rivadavia por sospecha de traición a la causa de Mayo, cosa que Rivadavia nunca se olvidaría y nunca se lo perdonaría, como rencoroso que era, aparte de traidor, por supuesto, ¿no? Y lo perseguiría a Bustos como a San Martín, Rivadavia, toda su vida. En 1814, el directorio creado por la Asamblea 13, ante el avance de Artigas, intenta primero con Posadas y luego con Alvear gestionar ante Long Stratford el protectorado de Inglaterra ante el férreo centralismo porteño que establecieron y que causó la ruina de todas las provincias. No olvidemos que Posada y Alvear gestionaron en su momento que nuestra nación, nuestro territorio, fuera un protectorado inglés. En 1815, al mando del director supremo Álvarez Thomas, continúa con la misma política de Posadas y de Alvear, y lo destinó, para sacárselo de encima, a Bustos, al ejército del norte, que estaba al mando en su momento de Belgrano, fue oficial de confianza de Belgrano, fue ascendiendo en su cargo militar en el ejército auxiliar de Perú, aunque no llegó a participar de ninguna de las batallas. En 1817, Pueyrredón negocia con los lusitanos, se asegura la absoluta inviolabilidad de la orilla occidental de Plata y, a cambio de que los lusitanos respetaran de un modo la orilla occidental de Plata, Pueyrredón
ese prócer que tenemos acá actualmente en nuestro país, con calles, avenidas, mansiones, plazas, partido, el Partido General Pueyrredón, etcétera, entrega a Artigas, lo persigue a Artigas y se lo entrega a los lusitanos. Entonces, claro, Artigas se ve en la obligación de defenderse de dos frentes. Pobre Artigas las tenía consigo, tenía que pelear contra los lusitanos por un lado, que él fue entregado a los lusitanos por Pueyrredón, que no lo defendió, y tenía que pelear contra los porteños centralistas, o sea, un doble frente. Cuando tenía un origen provinciano, Bustos, y al estallar los conflictos internos entre el directorio y las provincias que aspiraban a mayor grado de autonomía, al principio Bustos permaneció leal al directorio, pero luego, en esa situación, en ese cauce, mientras él, en lugar de estar a favor de las provincias, ya que igual él era provinciano, pero bueno, se quedó al principio a favor de del directorio, en 1818 se enfrentó contra Estanislao López, gobernador de Santa Fe, miembro de la Liga Federal y aliado de Artigas, que lo derrotó en Fraile Muerto, que hoy se llama Belleville. En 1819 el gobierno centralista porteño intenta quebrantar más una vez más la Liga Federal de Artigas, invade y le da pelea a López. Nuevamente en febrero de ese año, en 1819, nuevamente Bustos pelea contra López. A su vez, el directorio le ordena a Belgrano que baje del norte, de allí de Salta, con su ejército del norte, para atacar por retaguardia a López, al santafesino López. Y Belgrano llevaba como segundo jefe a Bustos. O sea, vean que hasta ahí Bustos estaba a favor del directorio, peleaba contra López, peleaba contra Artigas. Bustos fue nombrado gobernador por la Asamblea Constituyente de la provincia de Córdoba, pero modifica su postura, Bustos, se da cuenta de la situación y ya comienza a adherirse a los caudillos federales a los cuales él primigeniamente había combatido. Mantuvo fuertes vínculos con San Martín, con Güemes, se reconcilia con López después de haberlo combatido, porque Buenos Aires, solitaria, centralista y ambiciosa, como siempre, el centralismo porteño, recordemos después de venir en unitarismo, ignora las necesidades y derechos de las provincias, de las soberanías confederadas y de la integración nacional. Muy bien, en el motín de Arequito, de enero de 1820, tuvo como principal protagonista a Bustos. ¿De qué se trató el famoso motín de Arequito? Que ustedes habrán leído todos los detalles de la guerra, que no viene al caso acá, sino que acá estamos hablando, como ustedes pueden ver, de la faz humana, de las contradicciones, de los caudillos, de las idas y venidas, de sus méritos, de sus glorias, de alguna que otra agachada también, de su faz humana, digamos. Entonces, ¿qué había pasado? El directorio con Pueyrredón y después con Rondó llama a San Martín a Belgrano para que peleen contra los caudillos, contra López, etcétera, dejando sus tareas de luchas continentales contra los realistas para venir a luchas intestinas, para pelear contra sus propios compatriotas. El ejército del norte se rebela contra estas órdenes del director supremo Rondó y del ya incipiente unitarismo, que reclamaba esto, que bajaran a pelear contra las montoneras artiguistas, contra López, etcétera, contra Pancho Ramírez. Y Belgrano, con toda su plana, se niega, entre ellos Bustos. Esto, lo sucedido en Arequito, reconcilia a Bustos con Estanislao López y con Güemes,
unido a Ibarra y Quiroga, al que considera su hermano desde siempre, que Bustos siempre apoyó a Quiroga, lo considera un hermano, en su lucha contra Paz y contra la Madrid. ¿Qué había pasado? Bueno, estos centralistas unitarios en 1819 habían sancionado una constitución unitaria fraudulenta, cuyo objeto era entregar el comando de nuestro país, si no era directamente hacer un protectorado inglés, era entregarlo a un príncipe monárquico europeo, enfrentando al proyecto artiguista que era republicano, federal y nacional. Pero no era tan marcada la diferencia, porque San Martín tenía algunas ideas monárquicas, obviamente, al principio, creía que la monarquía era el mejor sistema de gobierno, Belgrano también, pero no en el sentido de entregar lisa y llanamente la soberanía de un país a un príncipe que lo único que iba a querer, extranjero, que lo único que iba a querer era llenar los bolsillos y la conquista económica y política de nuestra nación a favor de su patria de origen. A su vez se suma en ese momento la intención de segregar nuestra nación por parte de los ingleses y respecto a la banda oriental. Recordemos que en ese entonces Inglaterra había una intención de segregar la banda oriental que se estaba dando por un acuerdo de un filo inglés como Manuel García en Río de Janeiro, por el cual entregábamos la banda oriental al imperio a cambio de ayuda de estos para combatir a las provincias y a sus caudillos. Es decir, el gobierno centralista porteño enviaba a García a Brasil para darle vía libre en la banda oriental para que los brasileños la conquistaran, derrotaran a Artigas, pero a cambio ayudaran al centralismo porteño a que se desembarazaran de todos los caudillos federales. Un poquito, o bastante, le dirían, quiero que analicen esto, una opinión personal mía. Fíjense cómo esta actitud del directorio de aliarse con los brasileños, entregándoles la banda oriental para acabar con los caudillos federales después, con la ayuda de estos brasileños o lusitanos imperiales, fue lo mismo que pasó en Caseros. Es decir, los unitarios se aliaron con el traidor Urquiza para que Brasil derrote a Oribe en la banda oriental, conquisten los imperiales brasileños con la banda oriental, se sacaran de encima a Oribe y posteriormente derrotaran a todos los caudillos federales, fundamentalmente a Rosas. La misma situación. Los unitarios o los centralistas en su momento hicieron exactamente lo mismo acá con García yendo a Río de Janeiro a arrodillarse ante el imperio brasileño para esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué pidieron la ayuda los centralistas porteños a los imperiales brasileños? Porque se estaban armando López y Ramírez, era inminente el ataque a Buenos Aires, los centralistas porteños estaban, los unitarios, estaban llenos de miedo por perder sus privilegios y sus prebendas, y entonces, claro, pedían ayuda a San Martín, que estaba con su tema ya en Mendoza para liberar Chile, a Belgrano, que estaba en el norte, y los dos se negaron. Y los centralistas porteños, Rivadavia y otros más, los que vinieron después, los que vinieron antes, no olvidaron esto de Belgrano, no olvidaron de San Martín. Por eso los liberales, los unitarios, que dicen aplaudir a San Martín, en el fondo lo odiaron toda su vida. Se lo hicieron saber, San Martín lo supo, así en las cartas que él tenía con O'Higgins y con Guido, y donde él les decía a estos compatriotas cómo
Rivadavia y todos los unitarios conspiraban contra él y que lo querían matar. Obviamente, gracias a Dios, Estanislao López lo pudo averiguar y le avisó a San Martín que tuviera mucho cuidado porque en las rutas desérticas y polvorientas que había a lo largo del país, lo iban a tratar de emboscar, como después lo emboscaron a Quiroga, para matarlo. Ahora, entonces, bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos con la vida, con sus contradicciones del caudillo del general Bustos. Muchas gracias y ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 6170 4538. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TeleB1. Toda la verdad primero. Bueno, entonces, obviamente, estamos de vuelta acá luego de esta breve pausa, continuando con la vida del general Bustos, con sus idas y venidas, al comienzo con su apoyo al directorio, peleando contra López, finalmente aliándose con López, reconciliándose. Bueno, acá se ve claramente la situación. Es decir, el centralismo porteño pide ayuda a San Martín, pide ayuda a Belgrano y ambos le para que combatieran a López, Ramírez, a Bustos y a todos los caudillos, Artigas sobre todo, y San Martín y Belgrano dicen, no, nosotros estamos, no queremos intervenir en las batallas interiores, en las guerras civiles, estamos con un tema continental, tratando de mientras ustedes están peleando acá federales contra centralistas, nosotros estamos tratando de derrotar a los realistas en el norte y en Chile, le dicen de algún modo ambos, de allí el motín de Arequito en su momento, en 1820, desobedecieron las órdenes del directorio, de los centralistas, esto nunca se lo van a olvidar, y se ganaron el odio de Alvear, de Rivadavia, de todos ellos, tanto San Martín como Belgrano. Por eso a veces nos extraña tanto la actitud del Instituto General San Martiniano, que no demuestra, digamos, lo que fue combatido San Martín por los unitarios y centralistas, y que tienen un tinte liberal que yo creo que si se levantara la tumba del General San Martín, los denostaría bastante y les quitaría autoridad. Discúlpenme si alguno está escuchando esto, pero el liberalismo del Instituto General San Martiniano a lo largo de toda nuestra historia va en contramano de San Martín, de sus deseos y de la lucha que tuvo San Martín y de los enemigos que tuvo San Martín, fue el liberalismo decimonónico jacobino que lo combatió toda la vida, a él y a Belgrano.
Ellos decían, nosotros es un ejército de la patria grande, no un ejército minúsculo para peleas internas. Entonces, claro, el centralismo necesitaba acabar con Artigas, con los caudillos, querían acabar con todas las autonomías provinciales y se aliaba con el que venía, con Inglaterra, con el Imperio de Brasil, con el que le diera una mano para acabar con los caudillos. Y en el medio, pobre Artigas, que tenía que andar defendiéndose de los portugueses, por un lado, que atacaban el norte de la banda oriental, y a través del oeste por el río Uruguay, se tenía que andar defendiendo también de los realistas, se tenía que andar defendiendo de los centralistas porteños, tenía el apoyo en su momento y al principio, ya veremos después, o hemos visto ya, después Artigas fue de un modo traicionado por López y por Ramírez, que querían tener su vuelo propio, que se aliaron después para acabar con Artigas, con el centralismo porteño, es lícito reconocer. Muy bien, veremos ahora Buenos Aires. Digamos, para todas estas luchas no había puesto un peso para Belgrano, San Martín, solamente el pueblo salteño, el mendocino, ponían su sangre, su dinero, y no estaban dispuestos ni San Martín ni Belgrano a intervenir en este capricho porteño. Y de algún modo no ir a defender al centralismo porteño implicaba de parte de San Martín, que le tenía precio a Artigas, ponerse un poco del lado de las ideas artiguistas. Esto le costó muy caro a San Martín, ya lo dijimos, se lo facturaron, luego la renuncia en Guayaquil, ya que no tenía el apoyo, tuvo que renunciar, no le quedó otra. Quería vivir tranquilo en Mendoza, pero ya su vida en su finca, pero los mismos de siempre, esta vez ya con Rivadavia a la cabeza, lo acusaron de corrupción, de haber robado en el ejército de los Andes, de no haber acudido a defender al centralismo porteño, y lo obligaron de algún modo a irse a Europa, porque si no, si lo llegaban a agarrar, lo iban a condenar a muerte, ya lo habían dicho. Entonces, no vino San Martín, tampoco vino Belgrano, y cuando un poco había empezado a venir Belgrano, un poco a regañadientes, el ejército de Belgrano se opuso y se rebeló en el motín de Arequito. Fundamentalmente se rebeló a través de Bustos, que era discípulo de San Martín, admirador de San Martín también. Bustos tenía algo de San Martín, tenía algo de Belgrano, tenía algo de Artigas. Entonces él sublevó al ejército del norte. Y él dice, las armas de la patria no están para sublevarse para peleas internas y ni para derramar sangre de los conciudadanos, de los compatriotas. Entonces, claro, la historia terminó en que el ejército del norte no acudió en defensa de Rondó. Entonces, claro, el ejército porteño, sin el apoyo de San Martín de Belgrano, fue arrasado por las montoneras artiguistas en la famosísima primera batalla de Cepeda, en febrero de 1820. Así se salvó lo poco que había quedado en nuestro país de la traición republicana y federal. Entraron todos, recordemos la famosa historia que llegaron los federales, los montoneros, hasta Plaza de Mayo, atando sus caballos a la pirámide, ante el estupor de las clases dominantes en Buenos Aires. Luego se fue Bustos a Córdoba, fue recibido como un héroe, fue designado gobernador, tuvo 9 años, fue un gran gobernador, hay que reconocerlo, con un proyecto progresista en todo sentido, ayudó al sector rural a progresar, a los ganaderos, a los grupos que habían formado parte del artiguismo, fomentó mucho la educación, cosa que actualmente nosotros extrañamos en los gobernadores, porque no fomenta mucho la educación, sino lo contrario, ¿no? En esta fábrica de pobres que hoy tenemos. Fomentó la educación, la tolerancia también con los opositores,
construyó obras y defensas de desagüe sobre los ríos de sus provincias, intervino en el Tratado de Venegas en 1820, promulgó el reglamento provincial, una carta constitucional, porque si bien no había una constitución nacional, las provincias, la mayoría tenía constituciones provinciales, no era que era un país que no estaba constituido. Generalmente las provincias tenían sus propias constituciones. Fomentó la protección de las escuelas, la educación elemental en las áreas rurales de difícil acceso para los maestros, él coadyuvó a que ello se implementara, reacondicionó la famosa Universidad de Córdoba, reglamentó el comercio. ¿Qué más podemos decir de Bustos? ¿Algo más? Sí. Pero claro, los rivadavianos, los centralistas porteños procuraban consolidar el poder central en Buenos Aires. Entonces, los representantes cordobeses que habían apoyado la política unitaria en el Congreso de 1824, lo destituyó. No aceptó la constitución fraudulenta unitaria de 1826. Se acercó mucho, era muy amigo de Quiroga, se coadyuvaban uno a otro. Bien, ¿qué más? Quiso organizar ya no solamente Córdoba, sino el país con bases constitucionales, bases federales. Fue uno de los primeros gobernadores en darle a Dorrego, escuchen esto por favor, que era un caudillo, que era caudillo federal y que era gobernador ya de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, cuando Dorrego era gobernador de Buenos Aires, luego de la debacle, obviamente, del centralismo porteño, Bustos le encargó la responsabilidad de ser encargado de las relaciones exteriores, una especie de primigenio Poder Ejecutivo Nacional, que después este encargo de las relaciones exteriores le fue dado a Rosas, cuando fue fusilado Dorrego. Bueno, antes de Juan Manuel de Rosas, el encargo de las relaciones exteriores de nuestro país le fue dado por todas las provincias a Dorrego. Uno de los primeros en apoyar en esto fue Bustos. Obviamente, bueno, crecía el poder de Paz en el interior, General Paz, lo venció Paz a su estancia en San Roque, que hoy está cubierto por las aguas del lago San Roque, justamente. Intentó negociar con Paz una tregua, algo logró al respecto, un acuerdo en que los dos quedaban excluidos de poder comandar la provincia para que se decidiera libremente quién iba a gobernarla, tratando de lograr tiempo para que viniera en su ayuda Quiroga. Fue una maniobra obviamente política, pero en la batalla de San Roque, Paz lo atacó imprevistamente, era un gran estratega, si no el más grande estratega militar que tuvo nuestro país fue Paz, junto con San Martín, y porque era de escuela militar realmente de General Paz, aunque lamentablemente influido por el unitarismo, y lo derrotó. Tuvo que escapar Bustos a La Rioja para pedir ayuda a Quiroga, pidió ayuda a Quiroga, se organizaron de nuevo. Y el general Paz, con menos personal, menos soldados, pero mucho más disciplinado el ejército, mejor pertrechado y una superioridad enorme en estrategia y en artillería, derrotó a Quiroga y a Bustos en la famosa batalla de la Tablada. Es decir, por segunda vez es derrotado Bustos por el general Paz. Otra vez Bustos huye, busca refugio entre los gauchos de la zona y llega esta vez no a pedir el apoyo de Quiroga, que había sido derrotado también con él, sino a Santa Fe pidiendo el apoyo de Estanislao López, que lo cuidó y lo recibió con todos los honores. Paz, ¿qué hace? Persigue a la mujer de Bustos, ya que Bustos no estaba, se había ido a refugiar en Santa Fe, y le confisca todos sus bienes, a Bustos y a la mujer de Bustos. Ya Bustos tenía su salud bastante deteriorada, estaba afectado gravemente por las heridas que había sufrido en la batalla de Tablada
y muere el general Bustos en Santa Fe el 18 de septiembre de 1830, concluyendo así su vida, lastimosamente, lamentablemente, derrotado varias veces por Paz y teniendo que lograr refugio en distintas provincias, en este caso por gracias al general Paz, al general Estanislao López, y perdiendo en su momento todos los bienes confiscados por el general Paz. Bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos terminado una nueva reunión y estamos en contacto nuevamente en Toda la Verdad Primero, TeleB1. Todo el material nuestro que estamos hablando lo pueden allí, fíjense, el Zócalo, el mensajero de la Confederación Argentina, punto blogspot, lo pueden encontrar allí, también lo pueden encontrar en TeleB1, Toda la Verdad Primero, este mismo material. Así que bueno, les agradezco mucho y allí encontrarán mucho material para que hace a lo que hemos estado charlando y a otras cosas más. Les agradezco mucho y estamos en contacto, Toda la Verdad Primero, con los federales, la Confederación Argentina y sus caudillos. Muchas gracias y nos vemos pronto.